saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Pregunta, ¿conocen ustedes la Cartuja de Valdecris situada en Altura? Algunos sí, algunos no. Hoy vamos a hablar de ella. Tenemos tres invitados, Sisto, José Manuel y Arturo, que pertenecen a la Asociación Cartuja de Valdecris. Y a mí me gustaría saber, seguramente a todos ustedes también, ¿por qué nace esta asociación? ¿Por qué vamos a hablar de la Cartuja de Valdecristo? Pues que van a pasar cosas. ¿Qué cosas van a pasar? Pues tienen que estar atentos a esta entrevista y así nos enteramos de todo. Primero, muchas gracias a los tres por perder un poco de vuestro tiempo y desplazaros hasta aquí. Y sobre todo la primera pregunta, sois miembros de una asociación, de una importante cartuja que tenemos en la Comunidad Valenciana, y me gustaría saber cómo nace esa asociación, hace cuánto tiempo y cuál es el motivo. Bueno, pues si quieres empiezo yo, porque soy el más antiguo de los tres y seguramente pues puedo recuperar mejor ese momento inicial. El tema de la asociación surge en 2003, es un poco como consecuencia de un congreso que se celebra en el Puig y en Altura, un congreso internacional sobre las cartujas valencianas. Y a partir de ese momento, un grupo de personas pues nos concienciamos de que el estado en el que se encontraba la cartuja en ese momento, después de una serie de intervenciones importantes, como fue, por ejemplo, la compra de la parte monástica por parte de la Generalitat, de la puesta en marcha de una serie de escuelas-taller, había entrado en un periodo de dejadez, y de hecho en 2003 el estado que presentaba era de un abandono lamentable, y sobre todo teníamos la impresión de que si no se actuaba iba a caer en el olvido, ¿no? Entonces, objetivo básico, pues rescatar del olvido ese monumento que formaba parte del patrimonio común del pueblo valenciano. Por otro lado, también intentar paralizar el proceso de deterioro del monumento. Y en aquel primer instante nos centramos también mucho en intentar dar a conocer el monumento, el promover investigación sobre la historia de la cartuja. La asociación fue creciendo y para mí, me gustaría señalarlo porque conecta con lo que hemos venido a hablar esta tarde, que es un poco el tema de los presupuestos participativos. La asociación, sobre el año 2009, había nacido en el año 2003, y como digo, en esa primera fase más centrado en ese tema de denuncia del estado de abandono y de promoción de la parte, podríamos decir, más académica. En el 2009 nos planteamos que el monumento también podría ser un continente de cultura. Y entonces, desde el 2009, con una cierta periodicidad, pues hemos organizado en verano, fundamentalmente, jornadas culturales que bautizamos con el nombre de Valdecris Ámbito de Culturas, que pretendían, por un lado, dar a conocer el monumento y demostrar que se podía convertir en un ámbito, en un espacio donde se podía escuchar un concierto, se podía ver cine, se podía ver también obras de teatro, conferencias y realizar todo tipo de talleres. Y en esas estamos, y en ese contexto es en el año 2021, cuando estábamos organizando esas jornadas, pues creo recordar que fue a principios de abril, la Consellería, perdón, la Generalitat toma el acuerdo de poner en marcha un proyecto piloto
de presupuestos participativos. Y entonces ahí confluyen, por un lado, nuestra propuesta de jornada cultural con la campaña de los presupuestos participativos, que si te parece bien dejo a otro compañero que explique qué son y cómo se desarrolló la campaña y cuáles han sido los resultados. Yo no sé si mucha gente conocerá lo que son los presupuestos participativos, pero por redes sociales siempre hay a quien le suene. ¿Por qué? Porque habían votaciones. La mayoría de gente no sabía ni a qué votaba. Sabía que tenía que votar porque se beneficiaba la cartuja y así pues todo el mundo votábamos. Cogían a los X primero y la cartuja fue uno de ellos, porque la verdad que la gente se volcó, Arturo, se volcó en esas votaciones y en esos presupuestos participativos, que ahora me vas a explicar exactamente qué es lo que eran y a qué votaba la gente, porque vuelvo a decir que muchos lo desconocían. Pues sí, la verdad es que fue una respuesta muy grande de la gente, sobre todo la gente de la comarca. Pues los presupuestos participativos, como decía José Manuel, ha sido una experiencia piloto que suponemos que se mantendrá en los próximos años, que organizaba la Generalitat de tal manera que daba voz a los ciudadanos para que ellos mismos hicieran propuestas de proyectos en bienes de la Generalitat. En realidad daba la opción de que a título individual o como asociación se presentaran esas propuestas. La condición es que fueran bienes de la Generalitat y simplemente es para decidir en qué se iba a invertir el dinero de los presupuestos, que tuvieran voz directa la ciudadanía. Entonces, en lo que es los en este presupuesto se organizaba como en dos ámbitos. Había un ámbito, digamos, de la comunidad, un ámbito autonómico, y luego en un ámbito comarcal, de tal manera que la comunidad valenciana se dividía como en 7 comarcas y nuestra zona quedaba en lo que llaman comarcas del interior norte. Supongo que los criterios de la división en comarcas es por la densidad de población. La forma en que se organizó daba la opción de presentar esas propuestas y vimos la ocasión, como ya en abril, de que sería una buena ocasión para presentar lo que es la rehabilitación de la cartuja como una propuesta de la asociación para que la Generalitat invirtiera ahí ese dinero. Había una primera fase para todos los proyectos. Creo recordar que había entre 15 o 18 proyectos que se presentaron en la comarca del interior, y habían como unos 5.700.000 euros de presupuesto para esos proyectos a repartir entre los proyectos ganadores. Había una primera fase de apoyos, que al menos en nuestra comarca había que llegar a 50 votos de apoyo. Lo superamos ampliamente, incluso nos llamaron la atención diciendo que ya con 50 era suficiente, pero bueno, no, nosotros no podemos controlar la votación. Y una vez que ya superamos ese primer corte, se establecía una segunda fase en la que la propia Generalitat valoraba los proyectos y la adjudicaba un presupuesto. O sea, con cuanto entendía la Generalitat que se podía destinar a esa propuesta que se hacía. Para la cartuja se previó 385.000 euros. Y claro, en septiembre era cuando se tenía ya que hacer la votación definitiva. De tal manera que los más votados serían los que se les adjudicaría esos presupuestos. Nos pusimos en marcha y, aprovechando, como comentaba José Manuel, de que en verano teníamos las jornadas culturales, creímos que era un buen momento para informar a la gente de lo que era esta campaña. Montamos la campaña con dos objetivos principales. Primero, por supuesto, conseguir el mayor número de votos, pero también consideramos que era una ocasión única para dar a conocer la cartuja, lo que es la cartuja, su importancia, la necesidad de su rehabilitación. Porque, aunque es conocida en la comarca, incluso hay gente que no la ha visitado o no la conoce, y de fuera de nuestra comarca se desconoce la gran desconocida. Y era una buena ocasión para eso, porque la campaña que diseñamos tenía como
un frente informativo en las propias jornadas culturales, donde había un stand donde se informaba de lo que eran los presupuestos participativos, porque era la necesidad de rehabilitarla, y diseñamos una campaña que, bueno, se ve reflejada en este cartel, de tal manera que todos los que venían a las jornadas culturales teníamos un fotocall y les hacíamos una foto con un símbolo de apoyo. En este caso fue el símbolo del corazón, y para luego dejarlo, incluso con testimonios de los propios participantes, de lo que significaba para ellos la cartuja y por qué pensaban que se tenía que rehabilitar. Y eso luego se reflejaba a nivel de cartelería en este cartel, y luego a nivel de redes sociales, pues se fue distribuyendo pues imágenes y vídeos con los testimonios para dar a conocer nuestra participación en los presupuestos participativos. Y bueno, la verdad es que agradecemos mucho la respuesta, porque no solo fue de los participantes, también el Ayuntamiento de Altura apoyó mucho la campaña, y la alcaldesa, todos los grupos políticos de un signo o de otro, hasta las diputadas de Castellón, y tuvo una respuesta muy buena. También la idea, teníamos también una idea de, lo que pasa es que no llegamos más allá, de hacer una reconstrucción con personas de lo que eran los espacios antiguos de la cartuja, de tal manera que un claustro, por ejemplo, que estaba configurado por pilares y arcos, pues reconstruir con personas esos pilares, de tal manera que te diera una idea de la escala y cómo era el espacio. Una manera de implicar también a la gente. Aún así, en visitas posteriores, pues José Manuel y Trini, con visitas de escolares, lo han hecho, pero bueno, no formó parte de la campaña de los presupuestos participativos. Y finalmente llegamos al momento clave, que era a finales de septiembre, donde se produjo la votación, y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Quedamos dentro de la comarca del interior, fue el proyecto más votado, con 860 votos, y a mucha distancia del segundo, que igual tenía ciento y pico. Y dentro de todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, fue el tercer o cuarto proyecto más votado. Hay que tener en cuenta que somos una comarca con poca población, y estamos hablando de ciudades que presentaron su proyecto, y tuvimos 860 votos, que considerando el proceso de votación son muchos, porque realmente ya es una petición para otros años, que se debería facilitar un poco más todo lo que es el proceso, porque sobre todo para gente que no está muy ducha en temas tecnológicos, pues cuesta mucho votar, y conseguir 860 votos es muy significativo. Y muy contentos con la respuesta. Ahora, esto se supone que los 385.000 euros formarán parte de los presupuestos para el próximo año, y ahora la pelota está en la Generalitat Valenciana, que es la que tiene que invertir. La cartuja es un sitio que la verdad que es un pozo sin fondo donde se puede invertir, pero estamos muy contentos con todo lo que venga a la cartuja. Y no sé si me queda algún tema por comentar, pero con todo ese dinero que se consigue a base de los presupuestos participativos, ¿se tiene en mente ya lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer? O no sé si lo tenéis claro ya en un principio, o una vez os da la cantidad dices, pues podemos ampliar, podemos... La verdad que es potestad de la Generalitat el decir en qué se va a invertir. Nosotros pensamos que en realidad debe haber un punto de equilibrio entre la consolidación de la ruina, porque hay elementos, muros que se están cayendo, y luego hacer actuaciones que den valor de uso a la cartuja. La iglesia mayor, que ahí ya se han hecho conciertos, pero para que se pueda hacer en mejores condiciones, si se invirtiera también dinero ahí, pues eso también animaría mucho a la gente a ir allí, a conocerla. Y hay otras propuestas
en otros, por ejemplo, en la Cartuja de Escaladei en Tarragona se ha reconstruido una celda donde vivían los cartujos y eso visualmente es muy atractivo y te da mucha idea de cómo vivían en eso, unos auténticos duples que tenían los cartujos que vivían de maravilla. Pero yo creo que es el equilibrio entre las dos cosas. Hay que estirar luego el dinero que se tiene. De todas formas, si me permite la puntualización, porque me parece importante, quiero decir, esa cantidad no se nos asigna a la asociación. O sea, eso supone que lo que hemos conseguido es arrancar el compromiso de la Generalitat de incluir en sus presupuestos esa cantidad destinada a la Cartuja. La responsabilidad de ellos, está claro que si nos piden opinión, como creo que nos van a pedir, plantearemos, ¿no? Y de hecho fuimos también de alguna manera los impulsores del plan director, ¿no? Que finalmente se aprobó y que creo que tiene que ser el documento que ordene todas las actuaciones que se hagan. Y de paso, pues le puedo pasar la palabra a Sisto para que nos hable de qué es el plan director, cómo se hizo y qué fases tiene previstas. Así es, Sisto. Yo me imagino que vosotros, más que nadie, también tenéis voz y voto. Voto han tenido, pero vos también. Si son los creadores de esta asociación, yo creo que, más que nadie, ellos luchan por esta cartuja, por el bien de esta cartuja. Y aunque sea la Generalitat con Diputación, pues que tiene los dinéricos, que se dice aquí, pues ¿dónde van a ir los dinéricos? ¿Quién mejor que los que viven en la casa para decir invierte en este proyecto porque nos beneficia a todos? Hay un plan director, Sisto. ¿Cómo nace ese plan director? ¿Es fácil ponerse de acuerdo? Porque también debe ser complicado en una cartuja donde hay tantos elementos importantes, porque son muy importantes los principales, pero como bien decía Arturo, a lo mejor una de las celdas también lo es, porque sí que vemos el terreno donde estaban, pero desconocemos cómo eran. Pues al final el plan director lo que intenta hacer es un documento que en realidad es como una herramienta, una herramienta que intenta ordenar las inversiones que vayan a hacerse en la cartuja, que no vayan cayendo en saco roto, que sean ordenadas, que sean sostenibles, que sean realmente reales y no algo ficticio que pueda llevar a unas inversiones que no lleven a nada. El plan director fue un encargo del ayuntamiento a propuesta nuestra. De hecho, no nos podemos quejar ahora mismo de las administraciones por lo que decía, porque siempre nos tienen en cuenta para todas las inversiones que puedan hacerse allí, nos tienen en cuenta a la asociación como el ente más conocedor de lo que se puede desarrollar allí y cómo puede potenciarse lo máximo posible la cartuja. Al final, el plan director lo que intenta es, en un principio, hablar de lo que ha sido el Valdecrís, de lo que es ahora y de lo que puede ser en un futuro. De lo que ha sido, lo que hemos intentado recoger en ese documento, toda la información, investigaciones, documentos, patrimonio, etcétera, que se ha ido estudiando, porque hay una ingente cantidad de documentación sobre la cartuja que se ha ido investigando durante años, pues toda esa información, darle orden y ordenarla en ese documento. Luego, un poco mostrar la situación en la que se encuentra la cartuja ahora mismo, un levantamiento planimétrico de todas las ruinas, cómo están ahora mismo, de todas las edificaciones, desde patologías hasta elementos constructivos, joyas arqueológicas que todavía encontramos allí pero que todavía no están visibles al público, pues toda esa información recopilarla en ese documento también. Y luego ya, yéndonos al futuro, lo que marca el plan es una serie de etapas. Son hasta 23 etapas o fases, nosotros lo hemos llamado etapas, y cada una de ellas pues intentan adaptarse un poco pueden adaptarse a los tiempos que corran en ese momento, porque sí que hemos intentado que sea un documento muy, muy, muy real. De hecho, la inversión que se prevé inicialmente para todo el plan, para todo el desarrollo del plan director, son 5 millones de euros, que para un monumento como la cartuja pues al final podría parecer irrisorio, pero bueno, sí que queríamos que fuera muy real. Y de hecho, una de las inversiones o la inversión que se plantea en estos 385.000 euros, como que se destinaban desde Consellería
a los presupuestos participativos y que coincidiría en un principio con una de las fases del plan director, que sería equipar la Iglesia Mayor como ese continente cultural que ha dicho José Manuel, que venimos reclamando, porque de hecho desde 2009 que vinimos empezando con todas las actividades, pues Valdecris, ámbito de culturas, ha ido creciendo y ha ido poco a poco ganando en calidad, y ahora lo que necesitamos es un contenedor que pueda seguir albergando esas actividades de calidad, y pensamos que la Iglesia Mayor pues debe de ser ese espacio, y ahora falta equiparla. Y esa fue nuestra propuesta a Consellería, ellos tomaron el guante y esa parece que podría ser una de las inversiones que se pudieran plantear para los presupuestos participativos, y nosotros estaríamos encantados de que así fuera. Cada vez las actividades culturales han tomado más fuerza en la Cartuja de Valdecristo, como decíais vosotros. Yo he ido hasta una clase de Tai Chi en la Cartuja de Valdecristo. ¿Y por qué? Porque lo da. Estás en uno de los centros neurálgicos en el que se respira un ambiente muy de mucha paz, ¿no? Por eso estaban los cartujos allí. Entonces hay una serie de actuaciones que es casi necesario que se hagan allí, pues porque lo da el sitio. El sitio es que tiene todo ese encanto, tiene toda esa fuerza y tiene todas esas energías. Hablamos de actividades culturales, pero yo no puedo dejar de pensar siempre en el turismo religioso que no muere nunca. El turismo religioso está ahí. Es decir, recuerden ustedes el santuario de Lourdes. Yo cuando veo el santuario de Lourdes y veo el de la Cueva Santa me doy guantazos. ¿Por qué? Porque pienso que nosotros tenemos el Lourdes español. Pues lo mismo sucede con la Cartuja de Valdecris. Sería uno de los centros turísticos por excelencia, donde ese turismo da vida no solamente a Altura, sino a toda la comarca. Sí. ¿Qué se pretende o qué se intenta hacer? Sí, tiene mucha razón en eso, porque de hecho ahí, sin irse a Lourdes, en Tarragona está la Cartuja de Escaladei, y la verdad que es un foco de atracción turística muy importante, no solo por el turismo, sino también el turismo sobre el patrimonio, y incluso para todas el ayuntamiento de Altura o de la comarca podría ser muy muy importante lo primero, que se convenzan todos de la importancia que tenga y que se invierta lo máximo posible allí, porque yo creo que la comarca es uno de los puntos más importantes de cara como foco turístico, lo que es la Cartuja, junto a la Cueva Santa y otros puntos. Ahí se dio un paso muy importante, creo que fue en el 2009, cuando la Diputación acabó de comprar todo el recinto, era la parte de hospedería y los huertos anexos, de manera que en estos momentos todo el recinto es de titularidad pública. Tiene la complicación de que son dos instituciones diferentes, los que son los dueños, entre comillas, o las dueñas del monumento, pero está claro, y nos consta que a fecha de hoy sí que hay una sensibilidad por intentar potenciar sobre todo la parte de hospedería, que podría conectar más con ese planteamiento que tú haces de turismo. Yo no tanto religioso, pero hoy en día que se ha demostrado que el silencio es tan sanador, podría plantearse como una propuesta muy interesante, no solamente conocimiento de un patrimonio que artístico, histórico, muy importante, sino también de esa posibilidad de encontrar un sitio tranquilo, relajado, como los que buscaban los monjes del siglo XIV, ¿no? Pero eso excede. Nosotros estaremos ahí en esa historia de proponer, ¿no? Y como te digo, en estos momentos sí que entendemos que hay interés por parte de las instituciones por conseguir que así sea. Entendemos también que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Pero desde luego podría ser un revulsivo para el turismo, no solo a nivel local, sino también en el ámbito comarcal. También el turismo cultural, y visto desde el punto de vista de la educación, de la didáctica, de conocer la historia, el patrimonio de la comarca, pues
siempre hemos ido haciendo esas visitas guiadas que comentábamos antes off the record. Y es un espacio que, pues, desde escolares del propio municipio, del instituto, de Segorbe, de toda la comarca, han ido pasando año tras año. Y desde ese punto de vista también es un valor a potenciar. Sí, es que el respeto al patrimonio ya. Es la parte educativa, la parte cultural, la parte turística, la parte sobre el patrimonio, la parte de, bueno, si hubiera por ejemplo un restaurante allí, pues también la parte lúdica. Y la verdad que también nos estamos sensibilizados con el tema de que sea que haya información sobre lo que era la Cartuja, que se conozca, que se consolide, pero también hacer que la Cartuja sea algo vivo, que acoja actividad cultural, por eso el tema de las jornadas culturales, donde se ha hecho teatro, conciertos de música clásica, de jazz, exposiciones, lo que tú comentabas de Tai Chi, estaba dentro también de las jornadas culturales, que sea un espacio vivo, no solo ver la Cartuja como un espacio histórico, sino que recupera la vida con actividades que se hacen en la propia Cartuja. Por supuesto, educativamente hay que informar de lo que fue, de su historia, de lo que significó, la importancia que tuvo en su momento, y yo creo que es un lujo poder tener este espacio aquí. Y lo único, pues, es que rememos todos en la misma dirección y, como comentaba, nos consta que la administración, tanto la Generalitat como la Diputación, el propio Ayuntamiento de Altura, que es donde está la Cartuja, están muy, muy implicados, pero es un camino a medio y largo plazo, no hay que descansar. No hay que descansar, claro que no. Yo lo comentaba, pues, porque iglesias hay muchas por todo el mundo, pero a lo mejor centros cartujos no hay tantos, que yo sepa, 3 en la Comunidad Valenciana, si no me equivoco. Entonces, pues, son como cuando hay animales en extinción. Digamos que solamente hay esos 3, hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque si se destruyen, una parte importante de la historia también se destruye. Y es por eso por lo que está luchando la asociación y por lo que intenta rehabilitar no solamente lo que es la Cartuja, sino la vida que pueda tener el espacio de la Cartuja de Valdecriz, porque es un lugar mágico. Ya cuando lo cuentan, cuando cuentan que Martín el Humano lo eligió, ¿no?, como el parecido al Valle del Josafat, pues sería por algo, porque las energías que hay en ese lugar quizás no las tiene en otro sitio. ¿Y qué había? Pues, ¿qué había? Lo que no sabemos nunca, o lo que no sabremos nunca, es lo que habría, porque el expolio fue exagerado. Y como antes me comentabais, incluso estáis en ello, estáis intentando encontrar piezas valiosas, o quizás no tanto, pero distribuidas por todo el mundo, y yo creo que cada año hay una sorpresa nueva, seguramente, de alguien que os llama, alguien que os dice, algo que aparece en algún medio de comunicación, que pertenecía a la Cartuja de Valdecristo. Sí, bueno, una de las actividades desde los inicios fue también el intento de localizar todo el patrimonio que en algún momento estuvo allí, el patrimonio disperso, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con el patrimonio artístico, que tras la desamortización pues corrió una suerte diversa. Hemos de pensar que la Cartuja se vende en el 40 y tantos a un señor de Madrid, que 12 años después la vende por 25 veces menos el valor que le había costado a él. Lo que nos da a entender que en esos 12 años la Cartuja fue saqueada, ¿no? Saqueada legalmente en el contexto aquel del marco jurídico que crea la desamortización. Está claro que fue un saqueo legal, podríamos decir, ¿no? Y entonces uno de nuestros objetivos es intentar, como mínimo, tener localizado el máximo de piezas, de objetos de arte que en algún momento estuvieron allí, ¿no? Entonces, como tú dices, algunos ya eran conocidos por investigaciones, pero continuamente ahí van apareciendo sorpresas. Tenemos localizados en Nueva York, en Filadelfia,
en París y dentro de España, pues en museos de Madrid, en Oviedo, en Cataluña, que es un en Segorbe o en Castellón, ¿no? Que también albergan un buen número de obras de arte. Luego elementos constructivos que se vendieron por quienes compraron en segunda instancia la cartuja, como los arcos de que en un primer momento el ayuntamiento compra, el ayuntamiento de Segorbe construye un lavadero a la entrada de Segorbe por el camino de la Magrán, creo que se llama, ¿no? Y luego cuando desmonta el lavadero, pues los coloca en el Botánico Pau o las puertas de la alcaldía o del salón de pleno, son compras documentadas, ¿no? Nuestro objetivo no es tanto recuperar, porque excede de nuestra competencia, pero sí intentar inventariar el máximo de número de obras. Y luego, como eso va a ser muy difícil, casi imposible conseguir la vuelta al monumento, pues sí que tenemos propuestas más imaginativas de reproducciones que nos permitan entender también mejor el espacio y hacernos un poco a la idea de cómo pudo ser en su momento de esplendor, porque evidentemente era un centro espiritual, como tú dices, muy, muy importante, situado en un valle que yo pienso que lo que le sorprendió a Martín, más que el parecido con el Valle de Josafat, que él no conocía, es que era un valle fértil, con muchos olivos, mucha agua, y además tenía unas construcciones, eran unas masías, que luego fueron reconvertidas en la iglesia de San Martín, y fue el origen de la cartuja, ¿no? Entonces, pues estamos en esa tesitura, ¿no? De intentar localizar ese patrimonio, y como te estaba diciendo, que la gente sea capaz de imaginar con la mayor exactitud posible que, aparte de ese centro espiritual, fue un señorío feudal muy poderoso desde el punto de vista político, económico y también artístico, porque a diferencia de las otras cartujas valencianas, esta era una fundación vinculada a la Casa Real de Aragón, y siempre lo estuvo, y eso la hizo convertirse en, yo no sé si decir la más, pero en algún momento sí la más importante de España, y siempre una de las importantes. Así es. Una última pregunta para cada uno, os voy a hacer la misma. Soñar es gratis, por lo tanto, si pudierais soñar a corto o medio plazo, ¿qué os gustaría para la cartuja? Bueno, pues que continuara, no sé, ahora mismo con, no sé, con el ritmo de inversiones que lleva, de actividad, de puesta bajo los focos, ahora mismo está en un momento dulce, digamos, que ha pasado por épocas que muy malas, ¿no? Entonces, pues si poco a poco vamos poniendo los granitos de arena desde todas las partes, desde la sociedad civil, desde las administraciones, personalmente cada uno, pues pueda poco a poco recuperar su esplendor y convertirse en un espacio donde se puedan seguir haciendo esas actividades que venimos desarrollando desde 2009 y poco a poco vaya conociéndose mucho más allá. Simplemente, aunque siga ese ritmo de crecimiento, yo me conformaría ahora mismo. Muy bien. Miro a corto plazo, corto medio plazo. José Manuel, ¿qué dirías? Pues, como decía la canción, si me dijeras pide un deseo, pues yo pediría, por ejemplo, la zona de la hospedería, que hubiera un restaurante y también un centro de oficios que permitiera a la gente aprender un oficio y sirviera además para recuperar o parte del monumento.
También, si cierro los ojos, me gustaría imaginar unas jornadas culturales consolidadas, incluso un festival ya con sello propio, Valdecris, teatro, jazz, no lo sé, pero algo que tuviera la marca Valdecris. Si me siguiera imaginando, pues un espacio que permitieran visitas guiadas a todo tipo de personas. Y ya por la parte, para acabar, desde luego, pues convertirlo, como siempre he intentado por la profesión que tuve, en un espacio didáctico privilegiado, como lo es. Yo creo que estaría bien ese sueño. ¿Y Arturo? Pues yo, pensando más a corto plazo, la verdad es que como actuaciones inmediatas, veo que estaría muy bien el resolver el tema de la entrada de los visitantes por medio de un espacio que podría estar en la hospedería, un espacio de control y de información, que podría estar complementado con un restaurante y darle valor de uso, y terminar de adecuar tanto la iglesia de San Martín, está más avanzada, pero sobre todo la iglesia mayor, para que tenga condiciones de uso para cualquier tipo de evento musical. Y también el tema de los itinerarios practicables, que se pueda visitar bien la cartuja, aunque no esté totalmente consolidada. Y como soñar es gratis, pues yo me imagino la cartuja en el futuro como un centro no solo de atracción turística, sino de atracción de información didáctica, cultural, de conocimiento de tu propia historia para amar tu tierra, pero que no se quede en el tema de, como pasa en muchos museos, que a veces tiene una sensación de que es algo pasado, algo muerto, porque siempre estás como hablando del pasado, sino que en el presente tenga actividades culturales relacionadas con la cartuja, incluso que sean novedosas, de actividades de teatro, de mapping, de proyecciones, de danza en la propia, en el propio espacio, e incluso ideas, como apuntaba José Manuel, de que sea un referente en algún tipo de festival a nivel nacional. Y yo creo que se puede, es un sueño, pero es un sueño realizable. Lo que pasa es que tenemos que... Y otro tema muy importante también como objetivo, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, es hacer que la gente se sienta que la cartuja es parte de ellos, parte de su historia. Nosotros estamos implicados en el funcionamiento, pero necesitamos el respaldo de la gente, porque eso es importante. No es solo cuestión de unos cuantos que la aman, sino que eso se lo traslademos a la sociedad. Nos consta la respuesta positiva de la gente siempre, pero queremos que el círculo se amplíe, no solo en la comarca, sino a nivel de la comunidad. De hecho, nosotros decimos, cuando nos ponemos así muy estupendos, que o la cartuja será de todos o no será. Y yo creo que va a ser, porque bueno, la respuesta ante esta campaña, con todas las dificultades, como apuntaba él, porque mucha gente mayor, por ejemplo, ha tenido dificultad para votar y tal, pero lo que sí que ha puesto de manifiesto es que cada vez somos más los que pensamos que Valdecris tiene y debe de tener un futuro. Pues así es, con este juego de los sueños hemos llegado a la ley de la visualización y de la atracción, que era lo que yo pretendía, que lo visualizaran, que lo atrayeran, para así que lo consigan. Así que todo esto, que ahora lo están contando, dentro de unos años va a ser realidad y ustedes lo verán. Quien no haya visto la cartuja de Valdecristo, por favor, que se dé una vuelta por allí, que se dé un garbeo. La han visitado reyes, la han visitado papas, no la van a visitar ustedes. De verdad que muchas gracias a los tres por seguir poniendo en valor la cartuja, por hablar de ella y sobre todo visualizarla, que la visualicemos los demás también, porque es una forma de que esas cuatro piedras cada vez sean más piedras, ¿no?
y al final pues vuelve a ser esa cartuja que lo fue antaño, aunque no esté levantada. Pero bueno, en la mente de cada uno también es bonito imaginar, y hay veces que llegar allí e imaginar cómo podría ser, y sobre todo ahora que nos facilitan la imaginación, para quien no la tenga muy desarrollada, pues mucho mejor. De verdad, muchas gracias y adelante con todos los proyectos. A ti. Gracias. Gracias. A ti.